Hola, hola, acuariano, acuariana del zodiaco, ¿cómo están? Espero que muy bien. Paso por aquí como todos los meses a entregarle mensajitos de los ángeles. Entonces vamos a ver qué tienen para ti en este mes de octubre. Bueno, por aquí arranca el arcángel Gabriel en este tarot de los ángeles. Por si lo quieren tener, se llama el tarot de los ángeles de Doreen, Virtue, no sé cómo se pronuncia. Bueno. Pero me gusta decirles qué oráculos manejo por si los quieren conseguir. Bueno, dicho esto, aquí Gabriel, como les está mostrando, te está diciendo que este mes de octubre no es un mes como para actuar. ¿Por qué? Porque tienes como muchas ideas en la cabeza, como muchas emociones ahí revuelticas. Entonces, a veces cuando estamos en esos momentos de confusión, lo mejor es no actuar para no ir a hacer cagaditas creativas. Entonces, lo mejor es que hagas una pausa, medites, pienses bien las cosas, qué es lo que vas a hacer, y ya cuando tengas claro eso y la cabeza calmada, pues empiezas a actuar, porque aquí precisamente el arcángel Gabriel te dice que vienen cambios para ti, situaciones que tú estás en la capacidad de afrontar, de superar situaciones u oportunidades que también estás en la capacidad de aceptar, porque tienes todo el talento para recibir eso y para asumir ese compromiso. Listo. También te habla de que no te enrolles en problemas ajenos, que no te corresponden. Si alguien te llama a darte quejas o a contarte que peleó con otra persona o que dijeron de ti, tú escúchala, pero no te enganches. No seas correspondiente con eso que te están diciendo, ¿sí? Si se quejan, pues, ay, sí, pero tú mentalmente dices, no me engancho con esto, con la vibración de esa otra persona. ¿Listo? Bueno, por aquí el arcángel Rafael te habla de que aproveches el mes de octubre para conectar con tu corazón y saber qué es lo que realmente quieres, ¿cierto? Tomes desde decisiones y elecciones desde el corazón, ¿sí? Yo siento como si fueras a conocer a alguien como interesante en este mes, me cuentas. Bueno. Te sale aquí el arcángel Miguel diciéndote que justamente a veces como que le das muchas vueltas a las cosas, las piensas mucho y no tomas decisiones, y entonces el tiempo va pasando y un problema que era chiquito al principio se va agrandando. Entonces que no le des tantas vueltas a los asuntos, sino que empieces a tomar las decisiones en el momento perfecto, no dejes que avancen tanto, ¿sí? Pero como ya te dije, cuando tengas la cabeza fría, como decimos, con calma, no al calor de las emociones. ¿Listo? Bueno, también esta carta del arcángel Miguel te habla de llegar a acuerdos, ¿sí? Que si estás teniendo como problemas con alguien, que trates de llegar a acuerdos, ¿sí? A consensos, a puntos medios. Aquí te habla sobre todo de que es con una persona del sexo opuesto, ¿sí? Aquí el arcángel Gabriel te dice, por un lado, lo que yo te digo de que se me hace que vas a conocer a alguien que te va como a interesar. Y también te dice que dejes de querer hacerlo todo tú, ¿cierto? Sino que aprendas a delegar, aprendas a decir, bueno, vos te encargas de esto, yo me encargo de lo otro, y no querer hacerlo todo tú, ¿sí? Porque eso te genera muchas cargas. Aprende a confiar y a pedir y recibir ayuda, ¿listo? Y para finalizar con este oráculo, porque ahora vamos con otro, te sale esta carta de Ariel diciéndote que la vida te va a dar un regalito este mes, un regalito económico. Entonces ábrete a recibir, porque es también para ti. Ay, ¿yo a qué signo fue que le dije? A Sagitario.
Para ti también es un mes como de recoger lo que has sembrado. Si has sembrado con amor, si has sembrado acertadamente, vas a recoger los frutos en este mes, listo, de octubre. Y van a premiar tu paciencia, ¿sí? El haber sabido esperar, el haber sabido confiar en la vida, el haber sabido entregarle tus problemas a Dios, al universo, a la fuente, los ángeles, como les quieras llamar, el haber sabido entregar esos problemas y esperar con paciencia. Vas a empezar a ver resultados en esas situaciones, en esos aspectos que has estado como esperando esas respuestas. Listo. Es muy bacano. Esta carta es muy linda, ¿sí? Vas a darte cuenta que la vida no se queda con nada y que cuando tú das, cuando haces algo de corazón con amor, la vida te lo retribuye. Y de igual manera, cuando haces algo con no muy buenas intenciones, la vida también nos lo devuelve. Entonces ahí es donde hay que ser muy conscientes de qué es que estamos sembrando hoy. Listo. Bueno, este otro oráculo, que es el oráculo de la sabiduría, lo usé en esta lectura para ver qué energía te traen los eclipses, ¿sí? Porque vamos a tener dos en octubre, uno el 14 y otro el 28. Y bueno, aquí te dicen qué intención es el eclipse para ver qué es eso que no quieres ver, ¿sí? Eso que no has aprendido, que a rajatabla te ha tocado ir como comprendiendo, pero que aún te cuesta, ¿sí? Que aún hay algo, sobre todo a nivel familiar, ¿sí? Creencias familiares, situaciones familiares que no has podido sanar, que no has podido soltar, ¿sí? Sigues enganchado, enganchada y no has podido aprender, no has podido sanar tu linaje, ¿sí? Entonces vas a intencionar el eclipse para que te muestre qué es eso que necesitas sanar, ¿sí? Haz mucha meditación. También te invitan para la fecha de los eclipses, sobre todo el primero, que es el del 14, que hagas una limpieza energética. Que en ese empieces a ver qué es lo que necesitas sacar de tu vida, soltar, ¿sí? Y hagas una limpieza energética en tu casa, en tu cuerpo, en tu espacio, ¿sí? En tus creencias. Y ¿qué intención es el segundo eclipse, el del 28, para aprender a fluir, a soltar el control y a fluir con la vida? ¿Sí? A ser como un río que el caminito te lleve al mar, ¿sí? Sin generar mucha resistencia. Porque la vida tiene y Dios tienen planes superiores a los que tu ego cree. ¿Sí? Entonces confía, porque necesitas soltar el control. Bueno, aquí este angelito de la cábala, y antes de que se me olvide, por favor, comenta si ha resonado contigo esta lectura hasta el momento. Ya vienen los mensajes de estos dos angelitos. Pero coméntame, déjame un like si está resonando contigo. Te agradezco y te recibo con mucho amor que te suscribas a mi canal. Si quieres, puedes activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cada que venga con un nuevo video con mensaje para ti. Y así como te entrego yo con tanto amor estos mensajes, te recibo con amor esas interacciones porque eso me ayuda mucho. Y también que compartas con otra persona de tu signo a la que sepas que le puede gustar el mensajito y le puede ayudar. Y aquí en la descripción del video están los enlaces a mis otras redes sociales. Por allá me puedes contactar para agendar una cita personalizada, una consulta, si así lo quieres. Y hay también un enlace a un grupo de WhatsApp que yo manejo donde compartimos temas espirituales, libros, hacemos encuentros y todo es de forma gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, prosiguiendo con el mensaje, este angelito te dice
que como yo te comentaba ahorita, hay de pronto situaciones que te agobian mucho, entonces que ese desinterese, como que tú dices, ay, no, es que otra vez lo mismo, es que, ay, ¿por qué? O no comprendes como las situaciones, que eso te va generando como una tristeza en tu corazón, como una falta de pasión por la vida. Entonces, que no permitas que esas situaciones que a veces atraviesas te bajoneen tanto, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, aquí volviendo a hablar de la familia, lo que te dice este angelito es que está buscando acá la otra de la familia. Te dice que hay una necesidad tuya como de ser reconocido, reconocida, sobre todo en tu ámbito familiar, que te den el lugar que tú te mereces, porque de pronto te estás sintiendo discriminado, discriminada o no valorado, valorada. Y lo que te está diciendo este angelito es que no es necesario que luches por la aceptación, ¿sí? No lo necesitas, ¿sí? No lo necesitas. Empieza a aceptarte tú, a amarte tú, a valorarte tú, y por correspondencia, cuando tú lo hagas, afuera lo van a hacer. Pero eso que te están reflejando las personas es precisamente tu falta de aceptación. ¿Sí? Lo están haciendo para que tú seas consciente de que tú necesitas valorarte, amarte y aceptarte. Listo. Cuando lo hagas, vas a ver lo gratificante que va a ser para ti. Y este angelito adicional te dice que así como esta, vienen unos recursos económicos, viene algo por ahí para ti, ¿sí? Un regalito que Dios te quiere dar. Entonces, para que lo recibas con mucho amor. Bueno, estos son los mensajes. Ay, y tus números de la suerte son el 61 y el 11. Listo para el mes de octubre. Bueno, y el 16. Bueno. Si te ganas la lotería, me cuentas y me compartes ahí el 10%, el diezmito. Mentira, si te lo ganas, lo que tú quieras. Disfruta mucho este mes de octubre y ya sabes, a valorarte, amarte, aceptarte tú primero para que por correspondencia afuera se vea reflejado. Chao.